Cuidar la nuestra salud es importante y de verdad es no tropem ese momento de comenzar a cuidarnos, de tener una buena salud y sobre todo de saber cómo... Eh, tindre esa, esa salud en bones eh, condicions. Ara que venim de l'estiu, que, que tots hem patit aquests excessos eh, moltes vegades, d'altres hem sigut mares en els últims mesos i això també es nota en el nostre cos. Així que de veritat ha arribat el moment de cuidar-nos. N'hi ha un mètode, el mètode Pandora. Eh, anem a parlar d'ell, a conèixer per què i com funciona i per què nos pot ajudar a tindre una salut De Ferro. me este es Merche Aparicio, que es una de las segues creadores. Merche, buen día, buenos días. Hola, buenos días, Vea. ¿Qué tal? Encantada. Pues encantada, bienvenida a Pro de Tú, encantada de conocerte. Y bueno, pues hoy, como decíamos, nos traes el método Pandora, que es uno, un método que, que entre tú y otra compañera, habéis ideado, pues precisamente para lo que decíamos, para, para empezar a cuidarnos, para gozar de buena salud, porque cada persona pues tiene su historia, tiene sus, eh, sus eh, formas eh, de vida y su y su complejidad de tiempo, a veces, para cuidarse, y siempre hay que sacar un huequecito para, para hacerlo. Y vosotras nos proponéis este método, cuéntanos. Sí, pues efectivamente. Bueno, muchas gracias por darnos este espacio y dejarnos un poquito contar sobre el método Pandora, que realmente es un método que ha sido diseñado para mejorar la salud en general. Aunque uh -huh. sí que es cierto que la mayoría de la gente nos busca porque quiere conseguir, pues eso, un cambio físicamente, el método Pandora, como te digo, está diseñado para mejorar la salud. Con uh -huh. esto quiero decir que nosotras pues, mejoramos problemas a nivel digestivo, eh, temas hormonales, acné, problemas de piel, problemas de cabello, un poco uh -huh. la salud en general, y como consecuencia de ello, pues perdemos peso, que también es algo tener un peso correcto es, es algo saludable también. Uh -huh. Claro, porque muchas veces todo está relacionado, ¿verdad? Podemos tener un problema de salud específico, pero que nos está afectando eh, a más cosas. Y resolviendo ese problema, pues también se resuelven de alguna forma el resto de problemas, ¿no? Es una, una balanza... Exacto, sí, sí. Es que no nos damos cuenta, pero la... el tema de la alimentación es súper importante. O sea, el cuidarnos por dentro se refleja por fuera. Uh -huh. y, y pues eso, ¿no? Eh, a veces vamos buscando un cambio físico, porque le damos mucha importancia al físico, pero no nos damos cuenta de que tenemos otros problemas que vienen derivados de, de la no buena alimentación. Uh -huh. Y un estilo de vida, por supuesto, que no, no es el que toca. <laughs> Cuéntanos, ¿cómo surge el método Pandora? Bueno, pues Método Pandora surge eh, a raíz del equipo Pandora. Eh, yo y mi socia, que es Nina, que es una, que es la que es nutricionista, eh, vamos, que ha estudiado para ello, es una nutricionista, uh -huh. pues eso, ¿no? <laughs> catalogada. Es la que se pues, encarga de la parte, digamos, de diseñar los menús, eh, de adaptar sí, a cada sí, persona sí. según sus necesidades y, sus tip y su tipo sí, sí. de fisonomía. Exacto. Nosotros eh, los menús están diseñados según el perfil de la persona que nos pide información. No toda la alimentación es para todo el mundo, de hecho, nosotros trabajamos varios tipos de alimentación, uh -huh. los menús están diseñados por ella. Y bueno, el método Pandora nace pues eso, un poco eh, Nina y yo trabajamos para la misma empresa, no tenemos, las dos regentamos un negocio de manera online desde casa y un poco pues nos unió la maternidad. El punto de unión fue la maternidad, porque ella es mamá de familia numerosa al igual que yo. Y un ¿Igual poquito, que pues. Yo? Conversación, pues ahí, ¿no? Los niños en un punto de unión muy fuerte. Mm. Y un poco nos dimos cuenta que teníamos pues los mismos objetivos, los mismos intereses. Y decidimos crear este método, pues para ayudar a las personas, sobre todo, ¿no? Porque, pues bueno, hay mucha gente, sobre todo, que, que nos contrata y nos dice, pues que que viene de otros métodos ¿no? en los que ha perdido mucho peso, pero se ha dado cuenta que no le han enseñado a comer. Y eso es uh -huh. muy importante, el saber comer. Uh -huh. Porque el, la sustitución de comidas luego conlleva otra serie de problemas, efectos rebote. Y nosotras, sobre todo, lo que hacemos mucho en Copie es que hay que saber comer y comer de manera saludable. Uh -huh. Muy importante, Carlos, porque, porque el método te va a ayudar pues, a perder ese peso, a encontrar, a solucionar tus problemas de, de salud en muchos, en muchos ámbitos. Pero claro, después la rutina del día a día casi, casi es lo más importante, yo creo. O sea, una vez alcancemos eh, nuestros objetivos o mejoremos nuestra salud y digamos, pues bueno, ahora estoy en un momento bien, me siento bien, me encuentro bien, esa rutina diaria al final se convierte en uno de los pasos más importantes para mantenernos. Claro, es que hay, hay que crear un hábito y un hábito, eh, crear un hábito para todo, ¿no? Uh -huh. Porque realmente, o sea, nosotros, por ejemplo, en el método lo que enseñamos, sobre todo, ¿no? Eh, pautamos lo que son las comidas diarias, ¿no? A, a través de, pues, de menús equilibrados y adaptados siempre a la per al perfil de la persona que nos, nos pide eh, contratar, ¿no? Nos uh -huh. que que nos Consejo contratan. al final. Exacto, sí. Y luego lo que hacemos también es un poco, pues, eh, ayudarles a crear el hábito y fomentar un, un estilo de vida saludable. Pues, por ejemplo, les compartimos recetas, eh, tips, consejos. Les, eh, les compartimos también ejercicios para que puedan realizar. Son ejercicios sencillos que se pueden realizar desde casa. En uh -huh. fin, un poco para que vayan creando el hábito y que esto no sea nuestro método. No que por supuesto, tiene un principio, que es cuando uh -huh. nos contratan. pero uh -huh. no queremos que esto tenga un fin en el sentido de que cuando ellos acaben su programa y hayan conseguido su objetivo, ya sea bien a nivel de, de peso, de, de mejorar cualquier aspecto sobre la salud o simplemente empezar a comer bien, uh -huh. que ellos puedan continuar con ese hábito. claro además que... una de las cosas que más me gusta de, de vosotras es que mantenéis eh, continuamente el contacto directo con, con, con la persona con la que estáis trabajando, no es aquello de pues lanzar una dieta y dentro de 15 días eh, o de un mes nos vemos y te peso a ver cómo vas sino mantener esa relación con, con la persona con la que trabajáis para que en cualquier momento, cualquier duda que le pueda surgir, incluso un bajón, ¿no? de decir, mira, pues hoy no he podido más y necesito comerme, no sé a inflarme a comer, ¿no? por cualquier cosa. Vosotras estáis ahí. Sí, 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 nosotros Muy siempre para, a cualquier cliente se lo decimos, o sea, nosotros tenemos el WhatsApp 24/7 que nos gusta decir. Uh -huh. Aparte también pues para esos momentos de bajón tenemos grupos de apoyo y motivación en el que pues bueno, tenemos grupos reducidos porque no nos gusta saturar, entonces vamos creando grupos pequeñitos, comunidades pequeñitas uh -huh. en las que en cualquier momento y ya se pueden apoyar entre entre ellas, ¿no? Porque están pasando por el mismo proceso, aunque al, a lo mejor no están en el mismo momento, porque unas han empezado antes, otras después, pero se van apoyando entre ellas. Y uh -huh. luego sobre todo, pues nosotras hacemos un poco de coaching emocional uh -huh. que muchas veces la gente es lo que necesita, ¿no? Porque uh -huh. pues todos tenemos nuestros momentos de bajón en los que pues bueno, hay semanas mejores, hay semanas peores y en función pues de cada uno pues nosotras siempre estamos ahí, siempre, siempre. Y luego lo que te digo, la comunidad es muy importante. Uh -huh. eh, porque, pues bueno, entre ellas también se, se ayudan, se comparten recetas o los progresos, ¿no? Mismo los progresos, pues lo van compartiendo y se va creando una comunidad muy chula que al final eh, no somos clientas, y, sino que es, acabamos siendo amigas. Claro, uh -huh. <laughs> sí, claro. Sí. Es, se forma muy una importante. relación. Muy importante. Muy importante uh -huh. llegar a ese punto de, de relación de confianza para, para conseguir pues que la persona al final mejore en su salud, que es lo importante. Y sobre todo, otra de las cosas que, que comentabas que también era muy importante, es que no solo eh, la salud estaba en la pérdida de peso, sino que, que con el método Pandora pues se abarcan muchas eh, más cosas que, que, que nos incitan a tener una, una buena salud y a mejorar nuestra nuestro día a día. Pues, Merche, ¿cómo se pueden poner en contacto con, con vosotras? Perdona. <laughs> no te sí, te decía que, que las personas que en este momento nos estén viendo y que les apetezca probar con ese método Pandora para activarse 100% y ponerse las pilas con esto de la buena salud, ¿cómo se pueden poner en contacto con vosotras? Sí, bueno, pues nosotras eh, tenemos Instagram, tenemos Facebook también, entonces, eh, bueno, si nos buscan como Pandora Bienestar... Uh -huh. En Instagram nos podrán encontrar, encontrar. allí tienen pues, los contactos tanto bueno, el mío como de Nina uh -huh. y desde allí nos pueden encontrar, básicamente. Luego Muy también bien. tenemos los, nuestros Instagram personales, claro, que nosotras también utilizamos, uh -huh. eh, que bueno, a veces pues, derivamos, la gente que nos entra por nuestro personal la derivamos a, a Pandora. Exacto, ¿no? que al final es el objetivo. Sí, pues sí, eh, Merche, sí. muchísimas gracias y sobre todo gracias por, por trabajar con la salud de las personas, que es lo importante, no querer que otras personas estén bien. Así que eso es, sí, es importante. que contagiar la vida saludable, <laughs> que es muy claro importante. Claro que sí. Merche, muchísimas gracias, buenos días. Muy bien, nada, encantada, un placer. Nos al tres claro que sí, en prop de tú, hacemos una chicoteta de para detaper la publicidad y tornem de seguideta.